Todo trabajador y empleador debe de conocer la importancia que tiene el aplicar bien las medidas de higiene y seguridad laboral, ya que viene a mejorarles la calidad de vida tanto al empleador como al empleado y evitar los riesgos de sufrir accidentes, indicó Hazel Borge, abogada. A medida en que los trabajadores estén más protegidos y tengan mayor conocimiento y mejores protocolos de seguridad en el trabajo, pues también el empleador se beneficia porque pues no está incurriendo en detención de su producción por problemas de este tipo. E igual manera, pues el Estado también no está cayendo en pagar pensiones de invalidez, pensiones por enfermedad y pues también pues lo que ocurre con cuando suceden cosas trágicas de este tipo, pues el tema de que perder para una familia, perder a un punto importante dentro del núcleo familiar, pues también es totalmente es negativo, pues al final. Entonces, esta ley, poder conocer la ley y poder conocer todas estas medidas son importantes porque así los trabajadores tienen una mejor calidad de vida al final y tienen menos riesgo de poder sufrir un accidente durante su jornada de trabajo. Manifestó que los protocolos de seguridad varían entre los beneficios de la ley son los siguientes. Los principales, pues están. Los protocolos de seguridad, pues varían en dependencia de cada uno de los sectores en los que se desarrollan, en los que se desenvuelven. Pues está el sector que es meramente comercial, el sector que tiene que ver con la producción, que ahí puedes meter la agricultura, la pesca, es amplísimo. Y también, pues está el sector que trabaja en temas de oficina. Entonces, al final, pues, ¿cuáles son los beneficios que tienen estas personas? Pues, el principal beneficio pues es poder contar con un ambiente de trabajo más adecuado, poder contar con todo el equipo de protección, por ejemplo, en el caso de la construcción, que es un sector de trabajo muy, muy peligroso, pues los trabajadores van a tener, tienen que tener claro de que ellos necesitan tener sus equipos de trabajo adecuados, poder tener la indumentaria adecuada, los cascos, los accesorios de trabajo también tienen que ser los más adecuados. De igual manera, los equipos con los que trabajan también que estén al día, que no hayan productos que estén vencidos también. Entonces también todo eso es muy importante para ellos. Al final los principales beneficiados siempre van a ser los trabajadores. Noticias 12, Darlene Téllez.